Requena, 2025, un año después. Otra vez en la tierra de vinos, Wineland. ¿Por qué se denomina la fiesta de fin de curso esto? Pues es una fiesta de fin de curso porque está a final de temporada, es la última carrera de calendario y hemos convocado a la gente del club. Convocatoria casi todo un éxito, ¿eh? Y venimos más de 100 del BCDB que nos vamos a juntar aquí en Requena a jugar a las carreras y a disfrutar del tardeo también. Decía el puto Luis Ver que tenemos que buscarnos carreritas y peleas, y más que aquí. Nos viene buscando el pique entre tú y yo. Yo pensé, nosotros no sobran rivales. Si no tenemos compañeros de equipo, lo que tenemos son rivales. 115 o así, ¿no? Rivales. Todos a los. Bueno, ¿en casa qué? Un ranking de CLB. Un ranking de CLB. Te he traído un algo, se nos ocurre. Sí, una tablilla de cronómetro, ¿sabes? Un cronochip para nosotros. Bueno, aquí estamos, Requena Wineland. 2025, el año pasado. Tuvimos uno de los mejores eventos de todo el año, básicamente porque el sitio mola un mogollón, el circuito nos gustó mucho, pero sobre todo porque vinimos muchos de la grupeta y estuvimos aquí 2 días, que nos lo pasamos increíble, encima en la casa de uno de los organizadores, de su abuela en concreto, y repetimos. Lo que pasa es que este año, en vez de venir con la grupeta de 20 de La Vega, venimos con 100 y pico, así que nada, vamos a pasarlo bien. Tenemos 2 días por delante y la clave de todo es que le voy a dar una Insta360 al armadillo, ¿vale? Para que la tenga de cámara espía, eso es una idaza, ¿eh? Una idaza. Hay que infiltrar cámaras por todos lados. Hay que infiltrar cámaras. Yo quiero una de esas pequeñitas, que me la pongas a punto, que tengo que ir a ver a mis rivales. Sí, pita. Sí, por eso te estaba diciendo antes que pita. Se ha pitado, es que está grabando. No, en principio graba. Lo tengo puesto para que grabe. 1 minuto cada 10. Cada 10 graba 1 minuto. ¿Qué tal? Armadillo, el famoso armadillo. ¿Qué tal? Escucha, que les estaba diciendo, digo, ahora mucha gente para montar, todo son ayudas. Sí, el día que no, para no, el domingo. El domingo voy a flipar, ¿sabes? Que luego me pego la palita. ¿Ha pitado? Está grabando porque ha venido, ya sabes quién. ¿Qué dices? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Antún, esto pita. Va pitando. ¿Vale? Compañeros de Butrones. ¿Dónde están? Los dos juntos. Los butroneros. La nueva película de. Ahora me ha dicho Charlie que tenemos que hablar de negocios. ¿Cómo? Sí, está aquí al lado. No, luego echamos cuentas. Venga, luego echamos cuentas. Es que no sé lo que es. Vale. Ay, que me peo. Butronero, sin vergüenza. Hola. Hombre. Joder, hija mía, porque es que de una cosa, otra cosa, otra cosa, pues se me va el santo al cielo. Ya, vale, que sí. Bueno, no me hace falta que me echen la bronca. Vale, que escucha, que luego hablamos. Un beso, chao. Voy a, así, has mirado. Buenas, chicos. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Bueno, ¿preparados a la batalla? Que no sabía yo el despliegue que habéis hecho de seguridad. ¿De qué? De seguridad, de todo lo que está ahí. Ah, sí, 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 claro, sí, eso tela, ¿eh? Hostia. Tela marinera. Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tenemos aquí? A ver. Estamos aquí preparando los documentos para el control de la carrera. Aquí pues podéis ver un poco la organización. Esto es la etapa de Mountain Bike 1. Los que se ven rojos son los muñequitos que son voluntarios. Aquí ambulancia, el puesto de los fotógrafos, médico en bici. Puesto los fotógrafos, Charlie, apúntate esa que es lo que nos interesa. Avituallamientos y de nuevo el médico. Aquí lo que hacemos es implementamos estas balizas en los coches de media, en motor de enlace, para tenerlos localizados y en caso de que haya un accidente, pues lo que se hace es que ahora cuando se activen las balizas nos aparecen aquí y los vamos controlando. No va a haber ningún accidente, ya te lo digo yo, pero hay que estar preparados por si acaso. Pero no va a haber nada, que no, Charlie. Ni cero. Bueno, pues nada, chicos, seguid trabajando, vamos nosotros a zascandilear, que es lo que nos gusta. Que no veas como llueve, ¿no? Está puesto de ver. ¡Ay, Dios! Está muy bien. Que. Joder, macho, qué alegría veros. ¿Qué pasa, tío? No me tocó la bici por uno. ¿Por uno? 8.54 llevaba yo. Hostia, puta. No me tocó por uno. Buenas. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Todo bien? Bien, sí. Venga. Venga, pues ahora nos vemos. Yo creo que se le llenaron la cabeza de pájaros. Yo creo. Venga, vamos a hacer una foto. ¿Nos hacéis una foto, porfa?
vas a romper, que lo vas a romper, ¿qué ha pasado? Escucha, pero que es que eso no se ata así. ¿Qué pasa? Que no, que se va a caer. Si yo lo que no quiero es que se caiga la bici. Bici, ¿qué tal? Bien, ¿qué es esto? Explícanos, Ana. Para vétele. Qué bonito, tío. ¿Qué es? Venga, ya un jamonero. ¡Hostia! ¡Hostia! Ahora sí que hay presión. Mañana ya sí que tenemos el apuro completo en la carpa de Vitilar. Ostras, tú. Oye, haré comprar un jamón. Tenemos que haber comprado un jamón porque. Pesa muchísimo. Jamón extremeño. Me vaya, tío. Yo pensé que la broma era para que nos peleáramos mañana por ganar el jamón en la subida, pero claro, ya estaba el jamón ganado. ¡Coño, Javi! Ya está. ¿Qué dices, loco? Pero. ¡Qué ojito, eh! ¡Puño negra! ¡Y sin correr la montaña, eh! No, no, andando. Hay que poner ahí, hay que poner. Para PCDB. Vengamos juntos. Sí, sí, aquí la puta es eso, que cuando se ven en la gota fría, tú. Mazos y su mujer. Que solo le dejamos una doble y ya está. Coño, pues la doble de arriba. ¿Pero queda otra? Venga. Manu ronca. No lo sé. Manu no ronca, ¿no? Te está grabando. ¿No te deja la cámara, Arma? Ah, vale, vale, la tengo. ¿La tienes ahí? Sí. Me la he puesto con todo. Vale, sí, esto sigue grabando para que te hagas una idea. Es verdad, porque aquí el pisto, ayer no sé qué. Si tienes hambre. Ya sabes lo que hay de postre, ¿no? Qué guarro, Eduardo. ¿No veis, Ana? ¿Y el Edu ya está? ¿Cómo? Toma, de postre. Están cayendo los rayos. Los seguidores dirían que vendidos, estos se van por la pasta. Un puto bachelá. La pasta esta, lo mejor. Está muy bueno. Arma, vaya vale, equipazo, eh. Como lo mejor. Sí, soy yo. Tú te vas a llevar la buena. O sea, tú te vas a llevar la buena. Lo único que necesitas es el soporte. Me llevas una no, anterior. No, yo me llevaré esta. Con la bolsada de Lex. Con la camiseta de Lex. Si no, podíamos hacer la Andalucía en parejas. Pero que yo no puedo estar una semana. El año pasado, hay alguien que no estuvo ahí, tú no estuviste el año pasado, ¿no? Vale, pues el resto, para el resto todo hasta la primera bajada, que era esta bajada que había aquí, que era una bajada larga. Aquí ya la peña va a ir como puto misiles ya, ta. Esta subida es esta de aquí, que son desde el kilómetro. Esta bajada es no es muy técnica, guapa, es muy rápida. Estamos aquí arriba, ¿vale? Aquí en Rota, donde la voy a llamar. Yo está creando contenido. Hemos desayunado y estamos aquí esperando ahora a salir. Que hoy la gran incertidumbre es la ropa. Tú has pasado por todas las fases ya. De corto con manguitos, de largo, de luego sí. Volverás a corto. ¿Sabes que he pasado de todo lo que decíais en las conversaciones del tiempo? Lo tenía muy claro. Iba a salir de corto, unos manguitos y ya está. Pero cuando no estaba poniendo he dicho, Jota, mira el tiempo, mira tu tiempo. Y mira el tiempo y la temperatura, no la sensación térmica, sino la temperatura es que a las 12 hace 12 grados. Así que me he puesto mayor largo. Salimos de 7. Y 7, 8, 9 grados todo el rato, mayor largo. Échate de esto que lleva papel reciclado. Víctor Jurado analizando el contenido de azúcar. No va a ser que me quede. Víctor analizando el contenido de azúcar. A lo mejor le hace falta un poquito más de mermelada, pero. No te dejan tranquilo. Pero ¿qué tal el surround? El dolor surround. Yo me levanté al baño y yo creía que había algo ahí dentro. Está ni más suelto. Qué exagerado. Sí, que la verdad es que sois más exagerados. Yo estoy convencido de que no es para tanto. Que no es para tanto. Pero aquí tenemos este vídeo de esta noche en el que. Sorpresa, acompáñame.
¿A que no ronque? Huele la pasta noche. Sí, lo hice. Aquí vamos ya. Rumbo a Requena, que ahora es las 7:39. A las 9 de la salida. Está amaneciendo. Ha estado toda la noche lloviendo. Y ahora las incertidumbres y las peleas las tenemos por la ropa que tenemos que llevar. Víctor, ¿tú sabes lo que vas a llevar hoy? ¿Yo? ¿Enciendo? No, no hace falta. ¡Fuck! Sí, yo. Manguitos, térmica de rejilla y chaleco. El chaleco voy a ver si me lo pongo o no, pero voy de corto aquí. ¿Y tú, Charlie? Que espera, voy a enchufar para adelante. Charlie, habla. Yo voy de corto. Tomo la interior con manga corta y maillot corto. Eso es. Ojo, hemos tenido una discusión muy seria. Todavía tengo... Porque Aemet dice que la sensación térmica es entre 7 y 10 grados cuando llegamos, pero Charlie dice que cuando vas montando en bici que eso no cuenta. Que el de la Aemet no ha dicho textualmente. El de la Aemet no ha montado en bici en su puta vida, ha dicho. Así que veremos. Yo tengo muchas dudas, porque yo soy muy de salir de corto, salir de largo me mata, pero me da miedo quedarme muerto de frío en Requena y que tenga que venir. Pero porque tú estás muy fino, tío. Ya. Yo tengo todavía otra capa de Gore-Tex. Así que nada, vamos para Requena, nos metemos en el pabellón, que está muy bien organizado porque tenemos lo más importante, baños. Calentamos un poquito y salimos en el cajón de los VIPs. Y ojo, BCLB tiene un cajón propio para salir justo detrás del cajón de los VIPs. Todos los BCLB, madre mía. Aquí estamos, Yoshi. Campeón de España, macho. Qué gusto estar siempre ahí con él, A todos con sus equipaciones siempre, iguales. Siempre un placer. Nos vamos. El primer cajón tras lo llevas a rueda, los corredores comarcales. Aquí Anton te pone con mecenas a todo de quiere. Nos íbamos a morir de frío. Ahora me lo quito. El único que va a salir de corto. Estrategia. Una estrategia perfecta. Llevo todo el día diciendo, no, de largo, chicos. Recocido, yo ahora pin. De corto y hasta arriba. ¿Dónde está ahora el de la AMF, Que no montan bien. Nos habíamos olvidado de estos tres chavalitos que nos han liado a más de 100 tontísimos, como dicen, para venir al fin de fiesta y que repiten de nuevo con nosotros. Nuestros embajadores más queridos se han convertido en nuestros amigos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Atún, Jota Toyota y Charlie de Mechanic. Ellos son Vicky. Senderito duro, duro. Se hace muy, muy dura esta subida. Pero ya estamos terminando. Y ahora viene un sendero muy guapo. ¡Buah! ¡Qué calentón! Voy cuarto, vive por detrás justo, me está cogiendo. A ver si ahora, después de la bajada, engancho a él y me lleva un poquito. Se recta. Y llevamos 15 kilómetros de carrera. Esta jugada psicológica que nos ha hecho Antun. Haré caso ya a los youtubers. Si yo soy un ciclista de arde antes. Por sensaciones. Go, go.
Draken. Manu Draken es que es un... Mandé muchas piedras a toro, poco, ¿no, Manu Draken? ¡Jule! Aquí terminamos la carrera el año pasado, que estaba Yotis en el cambio roto. ¡Ale! Superado el primer objetivo. Ya llevo más metros que el año pasado. ¡Qué guapo! ¡Qué granizo! ¡Qué granizo! Yo, Ginés, voy a dejar a Ginés que baja más rápido, tío. Vale, dale, dale. Ah, no. Sube, dale, dale. Bueno, da igual. Al reventonazo, la trompeta es el síntoma de que llegamos.
Venga. Último arreón. Porque yo la subí y la bajaba muy bien, pero la remada... Ay, yo me saltaba yo cruces, con lo que cuesta recuperar 10 segundos y luego te va en un cruce... ¿Él? ¿A cámara? Sí, está grabando. Lo bueno, el terreno este es un espectáculo. La prueba ha sido espectacular. Y ya te digo, la organización de 10, esto mola. Mola muchísimo. Bueno, ¿qué? ¿Cómo ha ido? Reponiendo fuerzas, Armadillo. Ha ido bien, somos unos héroes. Bajando regular, subiendo un poquito mejor. Pero bueno, bien. Bajando tan regular que nos cargamos las ruedas, así que... Y primer clasificado, José Mari Sánchez. Repetimos, tercer clasificado, José Ocaña, que lo tenemos aquí. Segundo, Pablo Pérez. Y primero... José María Sánchez. Segundo clasificado, Antonio Prado. Antón. Primer clasificado, Rafa Jordán. Se le hace entrega del maillot a Rafa Jordán. Se... Cuéntame. Venga, has tenido un percance, tío. Hemos reventado la rueda, hemos reventado la horquilla, me reventado la muñeca. Por seguir la rueda de Antun que nos llevaba con el puto ancho todo el rato. Y pero bueno, mañana estamos desde la barrera. Mañana hay que darlo todo. Mañana no salgo, tío. Que sí. Tengo la horquilla jodida. El BCLB lo soluciona, no te preocupes. Hacemos llamamiento. Desde la barrera. Bueno, carrera finalizada, el duelo del año. Es fraude. Me siento como un youtuber fraudulento. Hemos generado más hype que el Tupuria con sus combates. Y el problema, no sé cómo acaba la Tupuria hoy, pero yo no lo he visto. He apretado al principio para pillarlo. Cuéntanos qué ha pasado, Javi. O sea, ¿cómo surge esto? Esto surge en que en la Mediterránea en Gran Fondo salí en el primer cajón y me vi crecido. Tiré, iba adelante. Un momento hasta fui cabeza de carrera, ya me fui para atrás. Y me junté con Charlie y digo, hostia, pues voy a su ritmo. Llegamos a una subida, se para en el avituallamiento y lo dejo atrás. Digo, hostia, pues estoy de puta madre. Hasta que me lo encontré en la subida más gorda, iba con calambres y me adelantó. Y dije, estaba bajado de la bicicleta, yo creo. Cogí a un tío para que me llenara agua porque no llevaba agua. No había parado en el avituallamiento y me jodió. Y ya dije, bueno. Y luego cuando llegué... Cogí un buen grupo, apretamos y cuando veo el tiempo me había sacado un minuto. Y digo, por un puto minuto, hostia, le hubiera pegado un adelantamiento en la meta y me quedé con las ganas. Entonces un día le puse en Strava, digo, le voy a poner en Strava que voy a entrenar, digo, me voy a buscar un objetivo. Para que te motives, me dijo. Sí, yo sí. Me pasé. Sí, me pasé en la motivación. Claro, yo decía, hostia, pues me pillé mi pico de forma espectacular. A él, en el pico bajo, y me crecí. Y luego me ha reventado por todos lados. Esa bola de nieve se ha hecho grande. Se ha hecho grande, sí. A ver, la idea era que nos viésemos en carrera. Pero no ha podido ser. Menos mal. Ahí me han puesto en el cajón de adelante y al final había carrera por delante también. Yo he sufrido, ¿eh? Yo he sufrido porque como me haya esperado y no se haya picado con los de delante, entonces sí que me jodía. O sea que por lo menos... He hecho bien entonces, ¿no? Has hecho de puta madre. Bueno, porque yo he sufrido. Y yo iba contigo, Javi. Yo odiamos al mecánico. Sí, sí. Yo he hecho una campaña
Es que yo en carrera que voy pensando, que digo, me he echado todos los supporters fuera de la carrera. Y yo esperaba un puto regalo y no he encontrado ni uno. La encuesta está muy igualada, ¿eh? Había una encuesta de quién iba con quién, ya estaba ahí 45-55, o sea que no. Sí, sí, pero mis supporters estaban fuera de la carrera. Una cosa, es muy difícil igualar a Charlie en una encuesta, ¿eh? Ya, ya, ya. Y suele ganar las encuestas por mayoría. Exacto. Ya sabes tú lo del carisma. Yo lo dije, que es el que más carisma tiene, ¿eh? Más ganador de encuesta. Mi mujer dice, este por lo menos es el más guapo. Hostia, tío. Uy, uy. Mi mujer cuando pone los vídeos. Mi mujer cuando pongo los vídeos, anda, lo próximo, que me dice. El próximo día vienes con Javi a la siguiente carrera y nos conocemos. Sí, sí. Aquí ya ligando. Se lo digo, se lo digo. Charlie, ¿pesamos las bicis? ¿Como el año pasado? Este año... No voy a ganar, pero casi. Pero casi. Venga, vamos al lío. Manu G. Bueno, venga, M10 Pro. Kasima, XTR, Vertical y... El dorsal y el... Esto por... es dorsal, ¿eh? DT Swiss, la 1510, 1096. Joder, tío, no enfoca. Dale, David. Este como es un cepo, le podemos dejar... dejar la bolsita. Bueno, sí, a ver si lo David Vilche. Scott Spar. Con XTR, Sith, T-Hofos Transfer SL, leño a la vista. Puesta en marcha, como todas. Más, 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 ahí, ahí. 11-18. Pues no está mal, ¿eh? No está mal. No está mal, ¿eh? El Luimi, el tractor. VAMS, XTR, Fox y gradeada con rueda Zambra. Contando con que es una bici. Sube, sube, sube. Ahí está. Ojo, 10-4. Espera, que no llego. Ah, vale, espera, 10-44, ¿eh? 10-44. De armadillo. Espera, ponle... 11 y medio. 11.52. No está bien. No, no está mal. Venga, VHL, vamos a cambiar el tercio. Ahora VHXS. VH de inicio, de iniciación. Ruedas de carbono, prototype carbon team. XT. XT. Lean Raider 2022. Un podio, una etapa 11.38. Bueno, ni tan mal. En talla S. Cañón World Cup. ¿Sí? No. 10.86. Sí, sí. Hay que tener en cuenta que llevo cassette XT y un pedal XT y otros XTR. ¿Y qué tija llevas? La Fox Transfer. Lins SLS de Antun, personalizada. Joder, vaya platillo. 7 kilos y medio. 9.77. 9.81. SLS de Jota. 979. 9.8. Si no se ve, tú. No se ve. Oh. Hostia, tú. Tú, pesa otra vez. Eso está mal, ¿eh? No puede ser. No puede ser. La primera que la pesamos. La maneta del cambio. No tenía la maneta del cambio. Ah, verdad. Hijo puta de prisionero que me timó. Es más malo, te lo juro. Me envía la foto, digo, me ha gastado 6 millones de euros en los frenos y en la bici y pesa lo mismo del mecánico que la veo, el que te está grabando. Bien, esto mejor. Algo mejor que el año pasado, Charlie. No me acuerdo. Este año 11-8, creo, o algo así. No, que sí. Pero quisiste que era por el líquido. Sí. Excusa. Bueno, 10 kilitos de bici. 10.10 y sin líquido. Y para el podium. Para el podium. Lo que ha hecho el peso. ¿Qué te ha parecido los pesos de la grupeta? Hay muy buenos pesos. Hemos avanzado, ¿eh? Y muy malos. No hay malos. La del armadillo, que es un cepo, las demás están en peso de competi, tío.